Piensen en esto. Para aquellos que tienen buena memoria informativa, para aquellos que realmente quieren despertar, seguramente recordarán que hace unas cuantas semanas tan solo, el gobierno iraquí anunció de manera muy heroica, por así decirlo, ¿no?, que estaban listos después de muchísimo tiempo, años tal vez de preparación, para retomar, para liberar y rescatar la ciudad de Mosul, una de las ciudades más importantes de Irak, así como Alepo, en Siria. Así es, señoras y señores. No porque Alepo y Siria tomen los encabezados de toda nuestra atención en las noticias, significa que en otros lugares, con igual nivel de tensión, con un nivel tal vez superior de carnicería y obviamente un periodo de tiempo muchísimo más largo, como Irak, en guerra, estén ahí apaciguados. La toma de Mosul fue importantísima. Estados Unidos intervino junto con el ejército iraquí. Rusia no quiso intervenir. Son muy estratégicos en ese sentido. Yo ya lo he dicho, Vladimir Putin es el estratega de nuestra época. Impresionante. Pero tal vez debieron hacerlo. Porque Estados Unidos, como el perro rabioso, no el perro de reserva, como me corrigieron en un comentario, el perro rabioso del sionismo, del sistema de control del nuevo orden mundial, provocó, tuvo una estrategia que sabía que iba a afectar gravemente a Siria. Durante la toma de los primeros días de la toma de Mosul, Estados Unidos dejó escapar miles de terroristas de Daesh o el autoproclamado Estado Islámico de Mosul por un área de la ciudad, un punto geográfico que iba a dejarlos ir directito a la ciudad de Palmira. Muchos analistas lo notaron y yo lo capté de esos analistas inmediatamente y era obvio que algo grave y trágico iba a suceder. Y a eso voy. Porque ustedes saben que la ciudad de Palmira, hace unos días, mientras se celebraba la liberación final de Alepo, estaba siendo retomada, recapturada por ISIS. Al principio yo no lo quise creer y me decidí esperarme. Pensé que era tal vez una noticia falsa como las que los medios corporativos de información, el mainstream media, hacen constantemente. Y cuando vi que había una batalla por la recaptura de Palmira, pensé que no iba a pasar de ahí. Pero no.
ha sido retomada, recapturada, y ahora se está llevando una batalla cruenta para volver a rescatarla. Ahora, yo confío en que eso va a suceder muy, muy pronto, en cuestión de días, porque Rusia no tomó a la ligera la liberación de esa ciudad, a tal grado de que Rusia llevó una orquesta sinfónica a tocar en uno de los anfiteatros romanos, en donde meses atrás habían sido ejecutadas cientos de personas de maneras atroces. Rusia, con sus expertos, limpió toda la ciudad de Palmira de minas y trampas explosivas o booby traps. Y Rusia prometió y comenzó la reconstrucción de los sitios arqueológicos que son un legado de la humanidad, no solamente de Siria. Las ruinas sumerias, babilónicas, prerrománicas y románicas que hay ahí son unos de los vestigios arqueológicos más importantes de todo el planeta para todos nosotros. Y hoy se confirma que ese grupo del autoproclamado Estado Islámico que Estados Unidos dejó escapar a propósito, porque a fin de cuentas ISIS es el ejército de psicópatas, de sádicos de los Estados Unidos y de la OTAN, los liberó, los dejó ir para eso, para que volvieran a provocar el caos en Siria, recapturando Palmira. Es una desgracia. Pero el destino, va a tomar cartas en el asunto, tarde o temprano. Les agradezco sus contribuciones en PayPal. Piensen en ello.